El aislador sísmico se coloca estratégicamente en la estructura, entre el suelo y la estructura, desacoplándolo y sobre todo los apoyos. Que evita los daños en elementos. Con una mixtura de, de acero y goma, también aporta un lince, por cierto. Y los deslizadores sobre una superficie cóncava sobre un esfero. Que primero vamos a apreciar en la estructura sin el sistema de aislamiento mismo. Determinamos que, en este estado la estructura tenía una frecuencia de 4.6 Hz. Fue mediante colocando las metras aquí, en una base de anima con orificio circular que permite el movimiento libre de la estructura sobre el suelo. La frecuencia bajó de 4.6 a 3.8. Con una PP bajaron. Aplicación. ¿Qué mide frecuencia? Sin el aislador, la frecuencia estaba midiendo 4.6 Hz y con el aislador estaba midiendo 3.8, alrededor un promedio 3.8 y 3.9. Hicimos varias pruebas. ¿Sí? Lo que baja la frecuencia aumenta el periodo. A los elementos verticales que colindan con él. Estos diafragmas son divididos en rígidos. Diafragma rígido. Diafragma rígido es una estructura que cuando es sometido a un efecto un sismo se genera fuerzas horizontales. Cuando ocurren esos desplazamientos sobre el diafragma rígido, esos desplazamientos básicamente también son transmitidos hacia los elementos verticales, sea columnas o muros, según sea el tipo de o la conformación de la estructura. Son dos sentidos, o la otra dirección genera torsión. Torsiones, es difícil realizar un análisis de este diafragma. También es bueno contar porque se mueve en este sentido, o sea, el diafragma intenta apuntarse. Normas, hay cuatro criterios que se toman en cuenta para determinar o identificar un diafragma flexible. En este caso, usamos el del 20% de vacío del área de vista de planta. Entonces, acá lo que podemos observar es que la losa hace este movimiento, la postura. Es que si la tabiquería no está bien amarrada a la estructura, en el momento en que ocurre el sismo o un terremoto fuerte, lo primero que hace es tratar de desprenderse de la estructura y que ocasiona que eso pase. Un efecto desfavorable es que si la tabiquería no está bien distribuida en planta, me va a ocasionar asimetrías y esas asimetrías me van a inducir a la torsión. Como efecto favorable de la tabiquería tenemos que me va a aumentar la rigidez en la estructura. Hay ocasiones donde la tabiquería no es completa,
de pared completa, sino a mitad de pared. Periodo largo porque no se abajo. Para que entre los horas. Ahí está, ¿no? Como observan, revisa más la estructura. Ya con el periodo largo, ya no va a entrar en resonancia. Uh-huh. Tenemos que aumentar la frecuencia. Se observa que hay más masa en la parte superior y hay, en este caso, más desplazamiento. Y como el modelo es muy resistente por respecto al mecanismo, obviamente no se van a colapsar las columnas, en este caso, pero tienden a fallar en este punto. Este va a ser el efecto de colocar corta, porque podemos observar que va a haber ritmo, se mueve de una manera diferente, porque la columna tiene cambios de rigidez. Por ende, en estos tramos la rigidez es mayor que en este. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el sismo empieza a suceder, las columnas van a tender a empezar a fallar, e incluso junto con la tabiquería. Pero la columna va a fallar de esa forma que se va a cizallar. Pura traslación. El centro de las fuerzas se transmiten hacia el centro de rigidez. En este sistema, el centro de masa y el centro de gravedad no van a coincidir, por lo que se genera el efecto de la torsión debido a las grandes excentricidades que se forman en estos puntos. Puedo apreciar el giro que ocasiona el movimiento de fue multipedal, ¿sí? Siendo lo primero en fallar la tabiquería y la rotura de la cadena. Se trata, se observa la torsión debido a la enorme propiedad. Sí. Perfecto, muy bien. Por resistencia, que es básicamente sobredimensionar los elementos estructurales de las edificaciones para que tengan un poco más de resistencia. La segunda manera es por la ductilidad, que es cuando trabajamos la cantidad de acero de concreto en el edificio, y lo que hace es tratar de resistir un poco más la energía, pero que ya no colapse. ¿Qué pasa? Al moverse las paletas produce una fricción disminuyendo la amplitud en la onda sísmica. Los disipadores de energía tienen grandes ventajas. Una de ellas es que disminuye el desplazamiento en la estructura, además de que reduce en un 20 o un 40% la energía sísmica. Pues ahorita vamos a poner en prueba el modelo sin utilizar los disipadores para que se pueda observar cómo los losas de entrepiso los desplazan. Que un sistema más amortiguado que antes. Antes oscilaba varias veces, ahora casi no oscila.
realidad se presenta cuando las dimensiones horizontales del sistema estructural, de un sistema estructural, exceden el 30% de alguno de los pisos adyacentes, como lo podemos ver aquí. Por periodos largos, y a periodos largos, vemos que pues, se torce más la que tiene mayor masa. Por periodos cortos, las dos estructuras se mueven igual, y a periodos más largos, se torsiona más la base. Con mayor masa, se torsiona más. La célula, ya que esto, por el cambio de masa que tiene, o la discontinuidad del 30%, se trata de torsionarse en el movimiento. Eso es lo que básicamente trata de representar los modelos. Las recomendaciones para esta irregularidad es que el centro de masa coincida con el centro de rigidez, no se presenta una excentricidad tan alta. También dice que es bueno que se implemente más rigidez lateral en los edificios, estudiando cada una de las plantas, y la norma estipula, como le dije a Marte, que debe ser mínimo de 30%, pero tampoco puede ser un excedente muy alto porque la excentricidad es demasiado grande y se puede observar la torsión de la planta. Bueno, como conclusión, pues podemos apreciar que en realidad no se observa bien. El segundo criterio es que la irregularidad de la masa entre pisos tiene que ser mayor de 30% con respecto a la masa contigua. Lo que se busca realmente es ver el efecto que hay al cambiar las masas en diferentes niveles de piso, para ver cuál es el comportamiento. Puede ser que el desplazamiento aquí sea menor, la masa haga aumentar el desplazamiento y luego se reduzca por el efecto de las masas en este piso. Pero eso, como forma de incertidumbre, es lo que vamos a tratar de demostrar. Las losas que son de madera son de un peso muy similar y lo aumentaremos con la piedra. Por aquí tiene unos lápices, los cuales van a tratar de hacer el desplazamiento, de graficar el desplazamiento, que pues es lo que es. Resonancia de piso. Cuando se sigue elevando la masa, se sigue viendo ese mismo comportamiento, pues, que no solo afecta la rigidez del piso donde se encuentra, sino los que se encuentran por la parte de abajo de él, mientras que el que se encuentra por la parte de encima mantiene lo mismo